Aquí las siguientes marcas. Telcel hace tu vida más fácil. San Marino, un placer para compartir. Quilmes, el sabor del encuentro. Y Mona Lisa, para su marca, presenta ya. Pelusa ya, Pelusa ya. La diversión extrema y el multi-entretenimiento. Y hasta hoy, ¿no tenías? Aquí, en nuestro programa, Pelusa Ya. Ya, 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 juega ya, con nosotros ya. Bailando, ganando. Viene ya, juega ya, con nosotros está. Hola maestro, ¿cómo están todos? Buenas noches. Bienvenidos al noveno programa, juntos nuevamente. Gracias por el cariño de siempre. Gracias a todas esas mamis que ven el programa porque sus hijitas les dicen: mami, tenemos que ver Pelusa Ya. Un beso a Leticia, a Analía, a todas las criaturas del país que nos ven, a todo el interior, a Encarnación, que nos saludan, a Villarrica, a Concepción, a Pilar. El domingo es el día de la amistad, así que un beso a todos los amigos de corazón. ¿Verdad? El que tenga un amigo, que lo cuide y mucho. Que lo cuide, que lo abrace, que lo mime y que lo escuche. Todos queremos que alguien nos escuche. Estamos en compañía, como siempre, los hermanos Van Umbeck, y vamos a tener un programa muy especial porque Laura Miller de Buenos Aires está aquí. Talentos nacionales, vamos a tener a los hermanos Alfonso. Los Alfonso nos van a cantar, ¿qué les parece? ¿Cómo están, Vanus? Muy bien. ¿Bien? ¿Qué tal, señora Pelusa? ¿Cómo están vestidos? Y como siempre, lindos. Pablo hace lo suyo. ¿Vale, mirar, Pablito? El especialista. La línea de trajes italiana, Gilardini. Muy bien, muy Pablo. Bien. Qué hermoso traje. Muy elegante. ¿Y usted qué bien que está vestida, señora Pero Pelusa? Vio, parece un helado de portuguesa, diría Alejandro. Tengo el trato. No, la ropa es de María Bonita. María Bonita. Atelier, gracias. Bien bonita está. Muy bien, muchas gracias. Bonita, bien, bien. Estoy peinada por Romy, por supuesto que me cuido el cutis con el tratamiento Resurface de Lancón del Grupo Mona Lisa. Muchas gracias. Los muebles italianos de Ugarte S.A., como siempre. Estudio Digital Barlay, Estudio Benítez. Hoy tenemos a el Grupo Mona Lisa. Muy bien. Bien, qué lindo nuestro Barlay.
Conexión Plata, quiero escucharlo. ¿Cómo está usted? Pero muy bien, señora Pelusa. Usted cada vez más hermosa y yo cada vez mejor así. ¿Ah, sí? Por supuesto. Bueno. Y hermosa igual que nuestra primera invitada de la noche, señora. ¿Quién se viene? Con nosotros está la señora Adela Mercado. Una de las más bellas y queridas conductoras de la televisión nacional, animadora de la mañana de cada día por el Sistema Nacional de Televisión, por supuesto. Baja con su tema favorito, Tu Enfermedad, de Fabiana Cantilo, con nosotros, Adela Mercado. ¿Qué tal, Pelusa? ¿Cómo estás? Felicísima de compartir contigo, con toda la producción, con Bruno Masi, a quien admiro y aprecio muchísimo. Hace rato no charlamos, ¿verdad, Adela? Hace tiempo, yo creo que hacía falta. Hace falta ponernos al día de todo. Te entregaron las flores y además un sobre en donde vos podés elegir el ramo que quieras para quien quieras. Muchas gracias. Cuando quieras. Muy amable, gracias. Exotic. Vamos a sentarnos, por favor, Adela, así que bueno, charlamos enseguida de toda tu actividad. ¿Dónde me ubico? Donde vos quieras, donde guste. Bueno, gracias. Elegí donde te guste. Pablo, ¿dónde estás? Acá estoy, señora Pelusa, con dos de los cuatro invitados, participantes de la noche, perdón, oficiales de la noche. ¿Qué tal, Mariana? Muy bien. ¿Muy bien? Sí, ¿de dónde sos? Roque Alonso. De Roque Alonso. ¿Tenés chicos, no? Sí. ¿Cuántos? Dos nenes y una nena. Dos nenes y una nena, sí, listo para ganar los $1,000. Sí. Vamos, mucha suerte, mucha suerte. ¿Qué tal, Carlito? Gracias a ustedes. Carlito, vos sos de Fernando de la Mora. Sí, Fernando de la Mora. Sí, ¿qué trabajas? Soy empleado público. Empleado público, empleado público. Sé que pasa de lengua la traba. Vamos con Pelusa, que hay muchas ganas de jugar. Claro que quieren jugar, quieren ganar. Ustedes imagínense, desde casa pueden escribirnos. Ustedes saben, a Canal 9, Pelusa ya, y participan. Platón, ¿quién es la siguiente invitada? Muy bien, señor, un invitado de lujo. Está con nosotros el señor Rubén Dumont. Ingeniero civil, empresario de la construcción, ganadero, productor y hombre del automovilismo deportivo. Baja con su tema favorito, Granada, un clásico de clásicos. Desde hace años, directivo de la Expo de Mariano Roque Alonso. Bienvenido, señor Rubén Dumont. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo hizo con todas las actividades que tiene para estar aquí? Bueno, la verdad que estar presente en un programa como el tuyo permite dejar de lado todas las otras actividades. Yo le agradezco, porque si tenía que leer todo lo que usted hace en el día o en la semana, no terminábamos el programa hoy. Ingeniero, toma asiento, por favor. Gracias. Enseguida charlamos. Qué lindo tema eligió Granada, Luis. ¿Cómo estás vos por ahí? Aquí estoy, Pelusa, en el set de juegos con mucha onda. Escucha esto, los aplausos. Y estamos con los segundos participantes oficiales de la noche. Mirta, ¿cómo te va, Mirta? Bien, nomás, gracias. Me contaron que vos trabajás con La Plata, ¿cierto? Cierto. ¿Se puede decir el nombre? ¿Dónde trabajas? En una financiera estoy. No digas entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, nomás, gracias. ¿Con muchas ganas de jugar? Sí, con muchas ganas. ¿Cuántos años tenés? 23, voy a cumplir el domingo. ¡El domingo de cumpleaños! ¡Un aplauso para Mirta! ¡Cumpleaños! ¡Muy bien! Estamos también aquí con Oscar. ¿Qué tal, Oscar? Muy bien. ¿Vos tenés 19 años? 19 años. ¿Acabas de terminar el colegio? Sí, señor. Muy bien. ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿Estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Trabajo en refrigeración. Ah, mira, un técnico en refrigeración. ¿Y qué? ¿Pensás especializarte? ¿Qué pensás hacer? Y pienso especializarme mucho más. Muy bien. Así es, Pelusa. Hemos presentado a todos los participantes, pero vamos contigo primero. Muchas gracias. Ya sabremos a quién llamar cuando la heladera se descomponga. Señora, la tenemos acá en casa, ¿no? Y el día de la amistad, cumpleaños la nena. Ojalá tenga suerte. El siguiente invitado, Platón. Muy bien, señora. Ya le presento a la señora Margarita Morselli. Directora general de Bellas Artes, artista plástica, una referente de la cultura nacional. Baja con los sones de El Va Pensiero, de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi. Una de sus metas es llevar la cultura a la mayor cantidad de gente. Con nosotros, Margarita Morselli. Y así lo hace. Hola, Marga, ¿cómo estás? Pero mira que las flores con la ropa, toda una producción. Hice una escenografía completa acá para Pelusa, ya muy contenta de estar en este programa maravilloso, que es de primerísimo nivel, y muchas gracias también a Bruno, que es un gran amigo mío y que espero que todos sus programas sean tan buenos como hasta ahora. Como siempre, hace Bruno todo muy gracias, bien. Muchas gracias. Adelante, Margarita, vamos a charlar enseguida. Platón, ¿quién se viene ahora? Nuestro cuarto invitado, señora Pelusa. Él es el señor Caio Pedretti.
ingeniero agrónomo, licenciado en administración de empresas, productor rural, también es directivo de la Expo, además de un solidario colaborador de varias instituciones de beneficencia. Acompañado del tema Gotas de lluvia sobre mí, bienvenido, Caio Pedretti. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Pelusa? Qué lindo tema. Vos sabés que para nosotros los ganaderos la lluvia significa vida. Exacto, por eso elegí un tema. Por supuesto. Bueno, adelante, Caio, toma asiento, por favor. Es el momento de, antes de charlar con los invitados y dar la primera pausa, por supuesto, invitar a nuestro amigo francés, Cyril. Hola. ¿Cómo le va? Muy bien. Bonsoir. ¿Cómo anda Lebu? Muy bien. Sí, ¿cómo le ha ido el fin de semana? Muy divertido. Ah, yo sé que le fue muy bien. ¿Qué? ¿A dónde estuvo este fin de semana? Desfilando. ¿En una discoteca? Ah, en una discoteca. En Clorinda estuvo el niño desfilando. Exactamente. ¿Qué pasó con todas las chicas argentinas? Me conocen. ¿Te conocen? No sé de dónde, me conocen. ¿No sé de dónde? ¿Por qué no saludas a todas tus fanáticas de Clorinda? Sí, un saludo grande a todas. Saludamos a toda Clorinda Argentina que nos ven siempre y besitos ligaste. Muchos besitos te dieron. Sí, muchísimo. Vos y Ezequiel y Rafa mataron. Los tres. ¿Qué cosa? Está matando a la Argentina, ¿a ustedes les parece? Bueno, y ya que matamos en la Argentina, el domingo es el Día de la Amistad. ¿Dejaste sí. alguna amiga en Francia o en Clorinda, tal vez? No, acá tengo nuevo acá. ¿Vas a festejar aquí? Sí. Bueno, y ya que vamos a festejar el domingo el Día del Amigo, que hiciste, mataste corazones en Clorinda, ahora en este programa, ¿qué podés hacer o pedir? Ahora volvemos todos junto con... ¡Pelusa ya! Porque dentro de... Este es el último jueves del mes de julio. Exactamente. No sé qué le pasa. Carmen, mira. ¿Por qué? Dije bien, es el último jueves de julio. ¿Sabes qué, Pelusa? No te miro más. Bueno, bueno, está bien. Pero a la que va a mirar es a Laura Miller, que se viene el próximo blog. Muy bien. Y los Alfonso nos van a cantar. También. Un aplauso para los Alfonso. Muy bien. Muy bien. Pero mientras tanto, yo voy a charlar con los invitados que están ahí. Muy sentaditos, modositos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas Bienvenidos. Muchas gracias. Hola, Marga. ¿Cómo estás, Pelu? Qué linda. Encantada de estar otra vez contigo. Ya estuve en otros programas. Yo le decía al ingeniero cómo hacía para tener tantas empresas y manejar tanto y tener tiempo. ¿Tiene tiempo de divertirse? Luego que sí, es muy importante eso. ¿Qué le gusta? ¿Cómo se divierte, ingeniero Dumont? Yo, básicamente... con el deporte favorito mío, que es el automovilismo, uh-huh. y después en mis ratos de descanso en la estancia. En la estancia. Montando a caballo y cosas así. Que le gusta también. Margarita, ¿vos qué haces en tus ratos libres? ¿Pintás? A veces, pero esos no son en mis ratos libres. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Cómo te gusta divertirte? Me gusta estar con mi familia, mis amigos, que es lo que realmente más aprecio. ¿Verdad? Estar con la familia es lo que uno quiere cuando trabaja tanto y está afuera. Sí, sí, sobre todo en este momento que estoy haciendo un trabajo bastante pesado. Uh-huh. Me imagino. Pero muy reconfortante porque tengo buenos resultados. ¿Tenés ya resultados buenos? Sí. Bueno, vamos a charlar enseguida entonces. Caio, ¿qué hace él en sus ratos libres? Como dijo Margarita, me gusta estar con la familia también. Uh-huh. Y aparte de eso, salir con amigos y divertirme. ¿Bailar? También. ¿Sí? ¿Qué música te gusta bailar? Me gusta toda la música pop, música rock.
¿Ah, sí? ¿Laura Miller, la escuchás por la radio? Acabo de escucharla y me encantó, y también la idea de tenerla en algún momento acá en Paraguay en un recital. Claro, le estuvo charlando él en vestuario, ya allá escondidito con Laura Miller, tuvo oportunidad de charlar y mientras escuchaba los ensayos. Adela, ¿cómo estás vos? Súper bien. La gente te adora vos. ¿De verdad? ¿Cómo te sos? Ay, muy Dios, solidaria. No sé. Yo creo que soy muy natural, muy espontánea y, bueno, tengo mi propia identidad. Vos te involucras con todo tu público y asumís los problemas, porque yo sé que te buscan, que te piden ayuda. Ay, Pelu, no va por ahí. Me gusta hacer mi trabajo y lo hago sin pensar que hacia dónde me estoy orientando. Lo que hago a la mañana, por ejemplo, me fascina, y como vos hablabas de diversión, yo me divierto, por ejemplo, con Arturo, ¿no? Pero me imagino. Yo me paso, vos conocés y vos trabajaste con él. Con lo tímido que es el tío Arturo, ustedes juegan con ese pobre tío mío. Se desangra el pobre, pero está ahí, se aguanta, aguanta. ¿Extrañaste en algún momento los noticieros de la prensa que vos trabajabas tanto? Te juro que no. No. No, para nada. Yo creo que es un espacio donde uno, bueno, se da cuenta que puede relajarse más en lo que está haciendo. Y prensa y noticiario es algo mucho más formal, más serio. Me gusta lo que hago. Vos sos divertida. Soy muy, ya sabes, muy, muy alegre. Y tengo mi familia y tengo mis chicos, y los chicos me divierten. Y sabes, con los estudios. ¿Y cómo canta la señora de la Mercado? Por favor, vamos a brindar con un poquito de champán. Cada uno va a elegir algo, alguien o algo por qué brindar, y nos van a contar. Así conocemos los deseos de nuestros invitados. Adela, ¿por quién brindas vos? Bueno, yo creo que es... digno de recordar a la gente que uno quiere en esta Semana de la Amistad, a la gente que sabe escuchar, que sabe compartir las cosas lindas y malas, y que te dice fuerza cuando estás cayéndote, claro, y que te dice felicitaciones con tus logros. Por esa gente yo brindo hoy, y por todo el país, que hayan lazos de amistad, que esto perdure eternamente, y bueno, y que sea una amistad permanente, no solamente hoy, que sea siempre. Así es, que no esperen el 30 de julio. Cayo, ¿por quién brinda? Yo brindo por el éxito de la Expo, el éxito de la gente que apuesta al Paraguay, el empresariado, el público que hace posible todo esto, y brindo para que este país pueda llegar a salir adelante con todo. Que sea lo que la Expo demuestra cada año realmente este país, con esa alegría y esa gente. Margarita. Bueno, y yo, Pelusa, este año fue declarado el Año Internacional de la Cultura de Paz, el Año Mundial de la Cultura de Paz. Entonces, para que realmente sea un mundo de no violencia, de solidaridad y de todo el cariño y la amistad que pueda haber dentro de un mejor mundo para nuestros hijos. Ingeniero. Yo por un Paraguay mejor y por la salud de todos. Ahí está, brindamos por la vida y por todos los deseos de los invitados. Ojalá se cumpla todo y sea así. ¿La Expo funciona, le fue bien como todos los años, la misma cantidad de gente hasta hoy? Está aumentando, ha aumentado la cantidad de gente en relación al año pasado, por supuesto, y está, gracias a Dios, siendo un éxito, y esperamos que culmine de esa manera. Yo siempre escucho escucho reportajes en Radio Ñandutí, papá dice, nos quejamos tanto, pero llega el momento de la Expo y está llena adentro, ¿verdad? El predio, y están las empresas apostando por el país y por el futuro, qué lindo, ¿verdad? Evidentemente, demuestra al Paraguay de la esperanza la Expo en este momento, porque es realmente... como un oasis dentro de lo que es la situación actual del país. Es como otro mundo estar dentro de la Expo de Mariano Roca Alonso. ¿Qué le gusta comer? ¿Cuál es la comida preferida que tiene el ingeniero? A mí un bife a caballo con papas fritas. ¡Ay, qué rico! Yo digo lo mismo. ¿Vos, Marga? Con razón que en San Bernardino te hacen siempre el más rico de todos. No, a mí me gusta, bueno, en general lo que le gusta a todo el mundo es la milanesa con papas fritas. La milanesa es lo clásico. ¿Cayo? Por supuesto, con un buen bife de chorizo o una picaña. En la Expo. En la Expo es mejor. ¿Y vos, Adela? Bueno, a mí me encantan las pastas. Mi fuerte es el ñoquis. Me encanta. A los 29 hay que comer ñoquis. Sí, ¿sí eso o es cierto? Sí. Te rinde la plata si sabes guardar. ¿Verdad? Hay que saberla guardar. Luis y Pablo, ¿dónde están ustedes? Aquí estamos, Pelusa, en el set de juego de los participantes. ¿Qué tal, Pablo? Bien, Luis, qué cosa, estos papas fritas, bife de chorizo. Oh, qué hambre. ¿Dónde están? Las pastas de Adela. Ay, Dios mío. En esta noche, medio fría, pero bueno, para comer algo, ¿no? Voy a mandar un saludito, si me permitís, Pablo. Primero, un besito para Luciano, que yo sé que me está mirando, mi hijo. Y para Ana del Supermundi. No podemos decir el nombre porque acá después van a pasar la factura, Pablo. Sí, ya que está el sobrino, vamos a mandar un lindo saludito. Y a Lorena, que también hoy cumple años. Así mismo, un besito para ella que cumple años. Sí, pero bueno, vamos a explicar en qué consiste cada programa y los juegos que tenemos acá en el programa de Pelusa. Ya tenemos tres juegos oficiales con cuatro participantes cada uno, Pablo.
que participan por $1,000 en electrodomésticos Midas. Muy bien. Que representa Lazerín por Sociedad Anónima y distribuye González Jiménez y compañía. Además, Luis, ¿vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés qué te podés ganar en el séptimo programa, Luis? No sé. Los participantes ganadores de cada programa de Pelusa ya pueden llevarse esto. ¡Vengan! ¡Vení! ¡Vamos a ver! ¡Qué lindo! ¡Cero kilómetro! ¡Y un Dayatos! ¡La Automotor S.A.! Un saludo, así mismo. Un saludo para la gente de Automotor, Pablo, que cumple 30 años. ¡Muy bien! ¡30 años en plaza, Luis! ¡Así mismo es! Y no solo eso, chicos. Les recuerdo que ese participante ganador queda luego con la posibilidad de concursar al final de nuestro ciclo por el premio mayor de $50,000. ¡Fabuloso! $50,000. ¡Qué premios, qué premios! Pero ¿por qué no vamos al rescate de la princesa con Aída? Chicos, Enrique, que liberó a las imaginarias princesas. Y ya estamos con este primer juego. Adelante, Carlos. Vamos los participantes. Cada uno tome un color. Mariana, muy bien. Mirta y Oscar. Y Pablo explica el juego del rescate de la princesa. Así es, Luis, atendí en casa, que este juego es el rescate de la princesa. ¿Qué tienen que hacer? Miren, es muy fácil. Acá nuestras princesas tienen 5 candados. Sí, y en aquellos bots que están allá junto con nuestros participantes hay 8 llaves, Luis. Así es, Pablo, hay 8 llaves, 5 abren, sí. Tenemos 3 falsas para despistar a nuestros participantes. No hay límite de tiempo, Pablo. Es decir, el primero que la rescata es el que se lleva los 10 primeros puntos de la noche. Pablo, no sé si vos querés tomar esa posición. Luis, y Platón. Dale. Bueno, cuando quieran, si estamos listos, empezamos por los 10 primeros puntos. 1, 2, 3. ¡Pelusa ya! Vamos, vamos, chicos. Muy bien, Mariana, muy bien, Mirta. De a una llave por vez. Ahí Pablo va a controlar. Y acá yo voy a controlar que sea una llave por vez. Muy bien. Correcto, Luis. Acuérdense, en casa, llamen, escriban, mejor dicho. Escriban a dónde, al domicilio de la diversión. Carlos Antonio López, 572, Canal 9. Muy bien, Pablo. Y Oscar, que ya abrió el primer candado. Y va por el segundo. Vamos, Oscar, vamos. Hola. Y vigila ahí, vamos, Luisito. Vamos, chicos, vamos. Vamos, Carlito, vamos. Muy bien, vamos, Platón. ¿Cómo andaste, Platón? Mira. Vamos, Mirta, vamos. ¿Solucionó su problema de comunicación? Sí, por supuesto. Muy bien, Platón. Con Telecel, por supuesto. Muy bien por Mariana. Ya va por el segundo candado también. Y allá Oscar va por el tercero. Señor Platón, si usted ya solucionó el problema de comunicación, veo que también está sin candado los viernes. Estoy sin candado, por fin. No me pone ningún candado de multiloga ahí como a otras personas, ¿verdad? Vamos, vamos, Carlitos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Con tranquilidad, Carlos, no te pongas nervioso. ¿Quién libera primero a la princesa? ¡Vamos! Muy bien, Carlos, uno más, vamos. ¿Cuánto le queda a Carlos, Luis? Y a Carlos le quedan 3 candados todavía, Platón. 3 candados. Pablito Solán, ¿cuántos candados tiene? Sí, ya falta poco, señor Platón. Así mismo es, Platón. Muy bien. Vamos. ¿Cuál será la por el último? Vamos, rápido, chicos, fuerza. Le quedan 2 todavía, Oscar, vamos. A ver, Carlos tiene 3 para abrir. Mariana, vamos. Mirta, le faltan 2. A ver, Mariana, le faltan a Mirta. Vamos, Mirta, más fuerza, vamos, Mirta, más rápido. Dos, Oscar, vamos, probando, rápido. Muy bien, acá, Carlos, vamos. Le quedan 2 ya. A buscar la otra. A ver, Mirta, le quedan 3. Qué Mariana, seguro, le quedan 3, Pablito, ¿eh? Qué seguro esos candados. Vamos,
Así es, Platón, no es fácil. Para nada fácil. Uno dice que es sencillo, pero no es nada sencillo. Lo quiero ver a usted acá. No, yo paso. Rápido. Muy bien, vamos con ganas, chicos, vamos, fuerza. Vamos, Carlos. Eres vos, no habrá otra, Oscar, vamos. Platón, está costando más que nunca esto, ¿eh? Sí, está bastante reñido esto, ¿eh? ¡Terminó Luis! ¡Muy bien, Oscar! ¡Ahí tenemos el primero! ¡Muy bien, Oscar! ¡Ya liberó! ¡Bueno, felicidades! Muchas gracias. ¿Te costó? Un poco. ¿No encontrabas la llave? No podía encontrar. Bueno, ¿puedo tener la llave maestra? Yo tengo la llave maestra, vamos a mostrar. Demostremos que se abren todos, felicidades. Todos los candados se abren. Muchísimas gracias. Pueden llegar a ganar $1,000. Vamos a Pablo también, luego con los números y el puntaje. A ver la llave. Mostramos primero la llave maestra multilock que abre todos los candados, ¿sí? ¿Abrió? ¿Queda libre nuestra princesa? Pero mire este caballero que libera a todas. No sabes cómo agradecen liberarla. Son pesados los candados. Eso hace falta en las casas con los ladrones que hay hoy. Muy bien, abrió todo. Ahí está, muy bien. Gracias, Multilock. El puntaje, ¿cómo está, Oscar? Bueno, señora Pelusa, vamos a darle los 10 primeros puntos a Oscar. Que gana el primer juego de la noche. Muy bien, Oscar. Bien. Felicidades, Oscar, por ahora tener los 10 primeros puntos. Nadie perdió, como siempre digo. Puede recuperarse en cualquier momento. ¿Qué tenés que decirnos, por ejemplo, vos ahora, Pablín? ¡Que viene Laura Miller, señora Pelusa, del próximo bloque! ¡Qué bueno, Laura Miller! Se vienen los Alfonso porque aquí la televisión nacional marca su marca. ¡Pelusa ya! ¡Canta ya, juega ya, con nosotros ya! Como es costumbre, llega el momento de recorrer nuestro Paraguay querido, nuestro Paraguay Poná, y esta vez vamos a ir hasta Piribebuy. Qué linda ciudad histórica. Fue capital de nuestra república en la Guerra Grande, posee una magnífica iglesia construida por los franciscanos y otros lugares atractivos turísticos lindísimos. Nuestra belleza oriental, Alejandra, estuvo en Paraguay Poná. Esperanza, ¿dónde vas? Ocultando tu mirada, de tristeza abandonada en la soledad. Esperanza, créeme, yo no quise hacerte mal. Te suplico me comprendas si te defraudé. Esperanza, te aseguro que sin ti hoy nada tengo, que serás por siempre el ángel de mis sueños. Aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdón. Y si en verdad te fallé, no fue esa mi intención. Cúlpame y entiérrame en el pecho tu dolor. Pero no te vayas nunca. No me ignores, por favor. Es difícil descubrir el vacío en tu mirada, donde ardía aquel incendio sobrenatural. Escondida en un rincón, con el mundo del revés, y que todo sea culpa de mi estupidez. Aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdón. Si en verdad te fallé, no fue esa mi intención. Cúlpame y entiérrame en el pecho tu dolor.
llores, por favor. Aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdón. Si en verdad te fallé, no fue esa mi intención. Cúlpame y entiérrame en el pecho tu dolor. Pero no me falles nunca, no me dejes. Alejandra y todo el equipo de producción viajó hasta Piribebuy en Nuestra Señora de la Asunción, cómodamente, fue un placer. Bueno, Platoncito, ¿quién se viene a cantarnos? Por fin, señora, está aquí una nueva estrella latina con nosotros, Laura Miller. Y en el eco de tus alas se despierta la ilusión. Andas con tu tiempo de alegrías, me contagias tus manías, me desarmas la razón. Y hablo de ti con todos en la calle, y oculto aquel detalle que no puedo decir. Y estoy aquí cantando noche y día canciones de mi vida que escribo para ti. Que devuelves con amor. Miras como iluminando el beso que demoras en mi pecho y me vuelve la ilusión. Y hablo de ti con todos en la calle y oculto aquel detalle. No puedo decir, estoy aquí cantando noche y día canciones de mi vida. Escribo para ti. Estoy aquí cantando noche y día canciones de mi vida. Escribo para ti. Lindo tema. Hola, bienvenida. Muchas gracias. Qué lindo tenerte. Estuvimos juntas en Punta del Este. Es cierto, estuvimos ahí vos haciendo, presentando un desfile y yo fui a hacer el musical. Así que bueno, un placer estar acá en tu programa. Sé que hace poquito que están, así que les deseo toda la suerte del mundo. Nosotros, que sigan los éxitos. Gracias por tenerte. Yo sé que desde chiquita cantás, bailás, haces todo, sí. Pero en estos últimos 6 meses estás en todas partes. Es impresionante, es impresionante. Además, me acabo de enterar que se editó mi disco en China y está teniendo un éxito increíble. ¡Pero un aplauso! ¡Qué bien! Así que estoy súper feliz, súper contenta por todo lo que esta carrera tan linda me está dando. Este tema que hiciste recién lo escribiste vos. Este tema
tema no, le escribió Francisco Céspedes, que es un autor cubano que compuso muchos temas para Luis Miguel y compuso este para mí, así que fue un placer cantarlo. Es precioso, hablo de ti, es precioso. Lindo tema. Y bueno, ¿y ahora qué se viene con el tema? Y ahora creo que vamos a hacer un poquito, vamos a poner un poquito de vida a este programa tan lindo, así que vamos a hacer un tema movidito para que la gente que está en su casa empiece a bailar. Vamos, bailamos con Laura Miller. Gracias. Gracias. Un placer, qué lindo tema. ¿Viste qué lindo? Me encantó, me encantó. Bueno, me alegro muchísimo. Me gusta que estés aquí, es un lujo que estés aquí. No, para mí es un placer estar acá porque siempre me reciben tan, pero tan bien y son tan respetuosos y cariñosos conmigo que es un placer. Lo que sí falta, obviamente, venir a hacer un recital al Paraguay. Tenés que hacerlo. Porque tus temas se escuchan en todas las radios. Sí, sí, la verdad que me enteré cuando llegué acá y estoy feliz, así que bueno. Hay algo que me debes. ¿Qué te debo? ¿Un tema, querido? A ver. ¿Del querido Sandro? A ver, sí, te lo juro por esta. Por ahí favor. Está. Bueno.
estado físico. ¿Viste lo que hay que tener? ¿Viste cómo te siguen? Muchas gracias, chicos. Unos genios, gracias. Gracias a los chicos también de la banda. Sigil, si duple. Mira las flores que te tiran antes. Este divino. Qué lindo, muchas gracias. Gracias a vos. ¿Pudiste? ¿Lograste hablar con Sandro después de haber hecho? Hablé con él y me mandó un ramo gigante de flores. Con una botella de champán. Bien a los Sandro, ¿viste? Claro, bien seductor. Agradeciéndome por haber hecho un tema de él. Y así que para mí fue muy emocionante porque lo respeto muchísimo. No, pero qué tema elegiste. Muy bien. Sí. Además, gracias. Ahí está la P también. Tenés que llevarte todos los regalitos. Todo. Lo tengo, bueno, todo. Te esperamos para un recital. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Muchísima suerte. Gracias. Que sigan los éxitos, ¿eh? Muchas gracias. Con San Marino, un placer para compartir con Laura Miren, una estrella argentina fabulosa, la televisión nacional. Marca su marca. ¡Pelusa ya! Sex bomb.
Buenísima coreografía, Miguel Pizarro. Sex Bomb de Tom Jones. ¿Cómo se contagiaron los invitados? ¿Verdad, Cayo? ¿Querías bailar? Porque eso viene ahora, ingeniero. Ustedes les toca bailar ahora con las chicas. ¿Sí? No le veo que se anime, Pelu. No creo, ingeniero, no baila. Con mucho gusto. Con gusto, ¿verdad? Se tiene que tirar al piso, la pancita, y nos divertimos, ¿está bien? Cayo, vos decías que esto te encantaría para la Expo. Yo creo que es un número ideal para la Expo. Y va a estar en la Expo, ¿verdad que van a estar? Así que ya le cuento, el sábado con Marisa Bali, con todas estas chicas, lo que va a ser eso. No vamos a tener más un solo lugar. Tienen que poner más guardias. Tienen que hacer un refuerzo porque Cayo así se le abría los ojos cuando veía de las chicas. Empezó a despertarse, empezó a moverse. ¿Viste? Gusta bailar, Cayo. Una ambulancia también, por favor, Pelusa. Ambulancia, Marga. Sí, una ambulancia, por favor. ¿Vos bailás, Marga? No bailo. Pero nada, ¿y en las fiestas te gusta? Sí, por supuesto, en las fiestas sí. ¿Y qué te gusta bailar? ¿Cómo te gusta? Me gusta bailar lo que tiene mucho ritmo. ¿Sí? Sí, por supuesto. Las zambas, los brazos. Desde que somos chiquititos ya nos movemos un poquitito. Sí, ¿no? Después, por supuesto, con la buena música. Bueno, ustedes al final del programa sí van a jugar. No les digo que van a bailar porque me les mentí, pero van a jugar y tienen que inflar globitos. Adela, ¿vos por quién vas a jugar? Voy a hacer fuerza por un grupo de niños que tanto precisa. Yo te cuento que para solamente comenzar un tratamiento y los estudios, 20.000 guaraníes es mucho dinero para ellos, así es que voy a hacer fuerza por los niños con problemas de leucemia del Hospital de Clínicas. Muy bien. Señor Cayo. Voy a jugar por un grupo de gente a quien admiro mucho y respeto, que son los veteranos de la Guerra del Chaco, del Cuartel de la Victoria. Perfecto, Margarita. Yo, como mucha gente de mi familia está abocada a la Asociación Santa Lucía, voy a pelear por ellos. Perfecto, ya en un programa ganaron, fuimos ya, don Ana, estuvo muy bien, ¿eh? Ay, ojalá que sea de nuevo para ellos. Les viene muy bien, como siempre. ¿El ingeniero? Yo voy a poner mi mejor esfuerzo para que salga beneficiada la Fundación Paipucú, que gran trabajo realiza en el Chaco paraguayo. Ahí pero está. Nosotros estamos en desventaja, Pelusa, porque las mujeres me parece que tenemos menos fuerza. Pero vos sabes que no sé, vamos a demostrar mujeres. Pulmones fuertes hoy, así que no te dejes rendir. Sí, ingeniero, usted va a tener que inflar. No, tiene que inflar. Pero las mujeres ganan generalmente, Marga. La costumbre de los cumpleaños infantiles, de todo lo... Me asusté con la cámara. Bueno, que ganen mejor, porque todos necesitan, todos estos grupos. No, todos. Yo de paso digo que las entidades benéficas pueden enviar sus listas, sus peticiones, entonces nosotros sugerimos, porque hay veces que los invitados me dicen, no sé, se me puso en blanco la mente, no sé a quién puedo elegir. A mí se me puso en blanco porque pregunté 20 veces a Adela, ¿a quién? Vamos a entregarle los regalitos. Óptica Valerio les va a regalar unos lentes preciosos a cada uno de los invitados. Acá viene el señor Sigil. Como decía Milva la semana pasada. Así que van a elegir, Marga, ingeniero. Esta colección se llama Amor a Primera Vista. Ahí está el vale para luego elegir a tu gusto, Margarita. Este es Gianni Versace. Ahí está, en el Shopping del Sol. Podés tomar el sobre. Oh, pero estos tienen magia, Pelusa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No solamente son hermosos. Acá estoy viendo a mis antepasados. No me digan. No, esto es un espectáculo. La verdad que... El sobre para vos también, Marga, a ver si ves el sobre. Ay, gracias, Cyril. ¿Viste que quedó medio duro así, Cyril? ¿A la señora Adela? Bueno, voy a ¿cuál elige, Adela? Pero después vas a elegir a tu gusto. ¡Precioso este, por favor! Este está lindo, ¿no? Yo creo que te va a quedar bien. Muy mide mi estilo. A ver, ¿ves tu estilo? ¿Viste? Ay, ¡oh! Pero acá, mira, veo tridimensional. ¿A quién? Es increíble, ¿a vos? No me pelo impresionante. Acá estás al lado mío. Sí, acá enfrente de mí. Impresionante. Toma el sobre. Muchas gracias. Quedaste hoy. Mira. A ver, bueno, a los caballeros. A ver, el ingeniero se va a probar también, ¿eh? No, después ustedes van allá y no se preocupan, eligen el que les quede bien. A Adela le gustó esto. Está lindo, ¿eh? Está precioso. Lindo. Ay, eso le queda divino para el campo, ingeniero. Sí. Me encanta. ¿Qué? Está viendo caballos, ingeniero. Todo verde, ¿ves? Ahí está, todo verde. ¿Y vos, Cayo? Ovillo gordo. ¿Ah, viste? Para la Expo. Excelente. Vas a quedar precioso en la Expo con ese lente. ¿Qué estás viendo? Este tiene rayos X. Tiene. ¿Y qué pasa cuando uno tiene rayos X? ¿Cómo nos ves? No, Pelusa. Que no me miren, que no me miren. Se ven los huesos, entonces. ¿Se ve todo? Hasta los huesos. Hasta los huesos, ingeniero. Ingeniero, ¿qué tipo de mujeres le gusta? Las
Qué compromiso. Me gustan todas, Pelusa. ¿Cada una tiene algo especial? Cada una tiene algo especial. Sí, pero ¿cuál elegirías si tiene que optar? Y cómo, ya sabe bien lo que me tiene que decir. Una rubia alta. Bueno, ahí está. Pues, cuidado, Adela, rubia alta. ¿Podemos pararnos? ¿Cómo? Medimos igual, Adela y yo. Ah, sí. Medimos y pensamos igual. ¿Y vos, Cayo? Me gusta una mujer que me apasione, por supuesto, ¿no? Que me encante, que me... Tiene que ser apasionada. Pero que se le saque, sácate los anteojos para que se te vean los ojitos, como decís. Dicen que esa mujer es apasionada, que en los libros y en las novelas, nada más. Repetilo, repetilo. Una mujer apasionada con la cual me pueda relacionar adecuadamente. ¿Vos seguís solterito, Caín? Soltero, sí. No me digas, ¿sin apuro? Todavía no. Está tranquilo. Él puede esperar, él sigue buscando. Y tiene muchas admiradoras. Mirá que estuvimos trabajando en la expo y ¿sí? Todos los ojos de las chicas se van por la figura. ¿A las chicas, a las jovencitas, le gustan los hombres maduros? Dicen que sí. Dicen, vos no sabés. Es tan inocente. Pablo Luis, ¿qué opinan? ¿Le gustan las mujeres jóvenes, los hombres maduros? No sé, hay tanta variedad, hay para todos los gustos, Pelusa, no sé. ¿A vos, Pablo, qué decís? Y lo que dijo el señor Dumont puede llegar a ser, ¿eh? Me gustan altas, rubias, pelirrojas, pero esencialmente me gusta mi novia, pues si no me mata. Vas a quedar mal. Saludos para Mónica. Muy bien. No hay límite de edad para el amor, Pablo, así que... No, para nada, Luis. Pero ¿qué te parece si vamos a nuestros auspiciantes que hacen posible que estemos jueves a jueves para que estemos con ellos, con los televidentes? Exactamente, que hacen posible que estemos aquí. Así que vamos a agradecer primero al Grupo Mona Lisa para sus marcas. A San Marino, un placer para compartir. Exactamente, Pablo. Telecel, te hace la vida más fácil. Quilmes, el sabor del encuentro. Muy bien, Pablo. Y también queremos felicitar Automotor Sociedad Anónima en la persona del señor César Ramírez, porque cumplen 30 años. ¡Felicidades! ¡Cumplieron 30 años! ¡Muy bien, Pablo! Correcto, Luis. Pero pará, atendé. Para vos que estás ahí, detrás de, ahí delante del televisor, ahí vos que querés ser un pirata, navegar los viernes en soltero, quédate porque ya viene el juego de los piratas y ya venimos más con Pelusa Cha. La gente me dice cómo se juega, cómo se participa. ¿Cómo puede ser? Y viste, no entienden, hay gente que cree que es más complicado. No, simple, el canal 9, Carlos Antonio López, número 572, en Asunción. Ahí está, nada más. ¿Tan simple? Así de fácil, es tan simple, como dice Cyril. Ahora quiero dar una información, ¿me dejas? Les cuento que la Fundación de Kenny comunica a todos que respecto al sorteo del auto 0 kilómetro de la caminata de la solidaridad, donde vamos a caminar mucho para poder recoger ayuda, es el primer número extraído el ganador. Este ganador tiene 30 días para retirar su premio, si no, se hará el sorteo de vuelta. Y ahora les cuento que el Ballet Clásico Moderno Municipal presenta la ópera Carmen. El viernes 4 de agosto, a las 20:30 horas, vamos a estar todos en el Teatro Centro Cultural Paraguayo Japonés, a total beneficio de Asoleu. Ustedes tienen que ayudar y colaborar. Es la organización que ayuda a niños y niñas con leucemia. Es bueno colaborar. Muy bueno. Y es buena manera porque Mari Carmen y Diana van a bailar, son las chicas de nuestro ballet. Señor Platón, ¿qué jugamos? Muy bien, señoras, estamos listos. Ya jugamos a los piratas. Somos los piratas, venimos al encuentro.
Muy bien, los chicos, ya estamos listos para el segundo juego de la noche. A ver si nos acompañan los participantes, por favor, adelante. Pero antes, nuestro pirata imaginario, Pablo, nos explica en qué consiste el juego. Correcto, Luis. A ver, Platón, usted que está ahí, viejo pirata usted, ¿eh? Hay que vestir la mayor cantidad de prendas posibles y accesorios de pirata, Luis. Así es, Pablo. Este juego tiene un tiempo de un minuto y cada uno, por favor, tome su lugar, ¿sí? Un tiempo de un minuto, como decía, y reparte 20 puntos. Así que, Platón, muy bien, cuando usted lo ponga... Les recuerdo que estos participantes están disputando por $1,000 en electrodomésticos. Muy bien, así es. La marca Midas, representada por Láser Import y distribuida por González Jiménez y compañía. Estamos listos, señor Pablo, señor Luis. Sí, señor Platón. Porque se me sacó el parche, Pablo, si le queda tan bien. Atención, empezamos. 1, 2, 3. ¡Pelusa ya! Vamos, un minuto solamente de tiempo. Usted sabía que el parche lo uso para el juego. Usted lo usa para los fines de semana. Vamos, quiéranse, chicos. Defienda, Pablo. Luis, ahí, atienda el juego también, Pablo, usted. Muy bien, Platón. Vamos, chicos, vamos, Oscar. Vamos, Mirta, vamos, Carlos. Vamos, bien, en casa. Toda la pincha. Así es, Pablo, y en casa, escriban aquí a Canal 9, Avenida Carlos Antonio López, 572, el domicilio de la diversión y el entretenimiento. Así es, Luis. ¿Cuánto falta, don Platón? 30 segundos pasaron ya. Muy bien, vamos, Carlos, que quedan 30. Vamos, bien puesta la pañoleta, Carlos, bien puesta la pañoleta, hay que ponerse bien las cosas. Rápido, entonces, Luis. Sí, muy bien, Mariana, va bastante rápido. Vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Muy bien. Adelante, junto a la señora Pelusa. ¿Cuál es el mejor pirata? A ver, Carlos. Adelante, adelante. Ahí. Adelante, pasa, Oscar. Mariana, Mirta y acá está Oscar en fila, por favor. Bueno, a ver, ¿este está completito? Vamos a revisar los percheros. Muy bien, empezamos con Carlos. Dejó el garfio, Carlos. Solo el garfio. Sí, solamente bueno, el garfio. ¿Qué pasó con Mariana? Vamos con Mariana, que nos dejó una de las botamangas. Muy bien. Y acá me dejó también el sombrerito, ¿sí? Mirta. Muy bien, Mirta, Pablo, Mirta. Señora Pelusa, ha dejado nada más que el parche. Solo muy el bien. Parche te faltaba. Y Oscar. ¿Y Oscar? Seguime. Oscar dejó las botas, el chaleco y el garfio, señora Pelusa. Entonces, ¿quién ganó? Muy bien, hay dos participantes que han dejado una sola prenda, que son... ¿Sí? Carlos y Mirta. A ver, adelante, por favor. Adelante. A ver cómo están puestos. Vos, Pelusa, ¿puedo decir que es un empate, Platón? Sí, señora, es un empate. Cada uno dejó una prenda en el perchero. Bueno, ¡muy bien! ¡Empate! ¡Empate! Vamos a los puntos. ¡Felicidades! Bueno, Carlitos, a ver, señora Pelusa, Carlitos se lleva 20 puntos. Carlos. ¿Sí? Y Mirta. Mirta se lleva otros 20 puntos y se pone más reñido esto, señora Pelusa. ¡Muy bien! Los dos con 20 puntos. ¡Qué maravilla! Muy bien. Nadie pierde, no se preocupe porque vale 30 el último juego. Sí, el último vale 30 puntos, señora Pelusa, y decisivo para ahí estos está. Juegos. Muy bien, señores, felicidades. Sigan compitiendo, no bajen la guardia, ¿eh? Oscarcito, no te pongas triste. Sigue compitiendo, muchas gracias. Sí. ¿Pero quién viene? ¿Quién llega ahora? Ay, no sé, no quiero ver. No me digas. ¿Volvió? Volvió. Gracias por venir a mi programa, señor reina. Voy a nadie a hablar un ratito ahí con Pelusé. Yo creí que me dejabas el programa. ¿Por qué, hijo? Que era mío.
No, y yo estaba con bronquitis. ¿Qué te pasó, Benito? Qué despelote que hiciste. Un día nomás falté, vos ya hiciste quilombo. Ya sabes. No seas grosera. Okay. Sí, no podés decir eso. Estaba con una gripe así, tipo influencia. Bueno, pero tomaste todos los yuyos. Yo tengo muchos amigos, pues, entonces me agarró influencia. ¿Entendés? Tomé todo. Bueno, pues está mejor del pechito. Estoy súper mejor. Mejor otra vez por ver a esta gente linda que está acá. Te extrañábamos todos ya, Cristian. Yo también, demasiado le extrañé. Bueno, ¿y qué hiciste en esta semana? Pero sabes que estoy contenta igual, Pelusa. ¿Por qué? Porque mi marido, a pesar de la crisis, consiguió trabajo un poco. No te puedo creer. ¿De qué se trata? Y de trata de blanca. Pero eso está mal. ¿Por qué? Con trata de blanca, vende harina en el abasto. Ay, qué susto me diste, Trigel. Está bien, go. Me diste susto. ¿Por qué, go? Viste que se habla mucho de eso, yo creí. Sí, pero él es un tipo de carácter fuerte, lo y siempre tuvo una sola posición, Pelusa. No me digas, siempre posición, recto así. No, horizontal, siempre go dormía. Él, el tipo, nunca lo trabajaba. Es un vago tu marido. Viste, Mico. Pobrecito, y ahora consiguió entonces. Ahora algo consiguió. ¿Y qué más hace tu marido? Él es demasiado romántico, Troadio se llama. Troadio. Sí, un año me puso así un pasacalle ahí afuera de mi casa, decía Trigedia y Troadio, un amor más grande que el estadio, me puso. Demasiado lindo con él. Es romántico, pero además le gusta el fútbol entonces. Le gusta el fútbol, desde chiquitito él siempre corría, era muy veloz. ¿Un atleta? Sí, era caballo loco. ¿Entendés? Ay, ya, ¿quién te llama? Petrona de vuelta te debe llamar. Ay, mira. Gracias, rey. Mira, un poco tengo todo producción ahora. Hola. No, Eco Petrona. ¿Quién es? Troadio, mi amor. Mira, un poco. Vamos a dejar otra fila. ¿Qué tal, rey? Le tengo contando a Pelusa. Sí, te vayas a jugar este partido el viernes, mi vida. Andate nomás, rey. Bueno, chao, papá. Un beso, chao. Qué buenas posas, ay, sos, así va a andar, papá, le decís. Yo le dejo nomás que se vaya a jugar los viernes de soltero, él no usa lo para malas cosas, sino que se va a jugar sanamente, ¿verdad? Y vuelve temprano, entonces, si juega fútbol. Vuelve el lunes a la madrugada, ¿verdad? 48 horas juega fútbol. Son reñidos con los partidos, Pelusa, pero la psicoterapeuta me dijo que le deje nomás, weón. Ah, tenés psicoterapeuta tengo y todo. Eso mismo, ¿sí? Tengo. Yo le doy menta y va a los nervios porque es medio chiflada, no me llama a hacer la psicoterapia gratis. ¿Quién le cura a quién? Porque ella me dijo, la psicoterapeuta me dijo a mí, Trigedia, descale, vos no tenés que ser una esposa castrante, me dijo. Entonces vos, y libertad claro, total. Y ni modo, Pelusa, que vos le castras a tu marido. No, pero ¿verdad? No te quiso decir eso. No es así. No, ¿verdad? No es así, Trigedia. Y ahora solamente te quiero decir que San Marino, un ¿sí? placer para compartir. Y Telecer no. Me hace mi vida más fácil. Bueno, estás acompañada. Y que con Pelusa y Trigedia, la televisión nacional. Marca su marca. ¡Pelusa ya! Charlando con los invitados, divirtiéndonos muchísimo. Y en segundos más vamos a escuchar a los Alfonso. Margarita, ¿cómo se hace para ingresar a Bellas Artes? Con el micrófono, Marga. Sí, para ingresar a Bellas Artes solamente hay que tener el bachillerato terminado y presentarse en el momento de inscripción. Y hay también un pequeño examen, un cursillo que se hace para actualizar a los que van a seguir la carrera artística, ¿verdad? Que son artes visuales, teatro y ballet. ¿Cuesta dinero estudiar o no? Allí no, es gratis, es gratuito, solamente la inscripción. ¿Cuánto cuesta la inscripción? Mucha gente quiere 68,000. Ajá, y después ya no pagan. Después no tienen que pagar nada, creo que 2,000 por cada examen, que son dos al año. ¿Y cuánto tiempo es? Después las materias de pintura, por ejemplo, que implica la compra de los materiales. Eso. Hay mucha gente que quiere estudiar, no tiene idea, no sabe cómo hacer, no sabe a dónde ir. Sí, no así en el Conservatorio Nacional de Música, que también depende de mi dirección, que también con una pequeña inscripción pueden estudiar el tiempo que quieran con una artista de la talla de Luz María Bobadilla, Felipe Sosa, Sila Godoy en guitarra, claro. Tenés a Miguel Ángel Echeverría con el violín, muchísimos profesores de primerísimo nivel. O sea que esos dos estudios del arte gratuito están para todo el país. Margarita, ¿sos escribana también? Sí, me recibí de escribana, pero no ejerzo. Ingeniero,
¿Qué le diría a toda la gente que nos está viendo, porque nos ven en el interior, en todas partes, siendo un empresario tan exitoso y eligiendo tantas carreras y estudiando tanto en esta vida? ¿Cómo le da fuerza a nuestra gente? Bueno, la verdad que creo que la educación, o sea, el estudio, es lo fundamental para destacarse en la vida, y espero que, aunque no sea solamente el estudio, el trabajo también es un factor muy importante. Yo pediría a todos mis compatriotas del campo el mayor esfuerzo, la mayor dedicación al trabajo que ellos elijan, ¿verdad? Es la única manera de salir adelante, insistiendo y teniendo alguna tenacidad. Ahí está. La última oportunidad que hay de invitar a todos a la Expo y que visiten esa gran feria. Realmente tenemos una serie de días todavía y fundamentalmente el fin de semana para compartir con toda la familia y ver este show del trabajo, esta muestra donde el Paraguay busca mostrar lo que tenemos. Nosotros en la Expo queremos mostrar a través de la Expo el Paraguay que queremos que sea, un Paraguay realmente nacional con calidad internacional, así como es tu programa. Tu programa, vos lo decís, es un programa nacional. Claro. Yo lo diría con calidad internacional. Ahí está, lo que tratamos así de mostrar todo el tiempo, que aquí se puede. Señora Adela Mercado. Señora Pelusa Rubín. ¿Qué espera de la vida? ¿Qué programa le gustaría hacer que no ha hecho hasta hoy? ¿De qué no trabajaste? ¿Hiciste todo? Que yo dejo que la vida siga su curso, que haya propuestas. Me siento capaz de hacer cualquier tipo de programas. Vos sabés que pasé de ciclos importantes como noticias. Yo sé. Y también programas de entretenimiento, de todo un poco. Ahora sí, haciendo variedades, como La Mañana de Cada Día, con San y con Arturo. Y me siento capaz de hacer cualquier tipo de programas. Sabemos. Así que depende de lo que me propongan, ¿verdad? Y como todo es cíclico en la vida, todos tenemos que estar preparados a cambiar esos rumbos. Y bueno, si veo que puede ser un programa orientado a la mujer, podría ser para mujer, para la familia, un programa de entretenimiento, en fin. ¿Cuesta ser madre a un adolescente? Tenés una hija casi de 15 años, ¿verdad? Que es mi compañera, Vanessa, que ya tiene casi 15 años, son 14 años. Y una del medio con la que estoy lidiando entre los dos, ¿no? Porque el más chico tiene un año, 4 meses casi. Se hace sentir ya algo. Se hace sentir. Él es el manda más en la casa. Ah, pero el único varón. Pero te cuento que uno compagina bien toda la actividad de afuera, de la que fue dentro, o sea, dentro y fuera, los chicos y el trabajo. Y mis hijos me ayudan mucho y eso vale la pena. Hay que organizarse. ¿Tu nena ya va a bailar o te pide ir a bailar o no? Ah, por favor. Hay que dividirse para llevarla porque está con los 15 años cada fin de semana. Estamos con los gastos, claro. El cambio de ropa, mamá que quiero esto, papá que fue. Bueno, y chofer. Y bueno, y a veces le pido a algunas mamás. No, ustedes como padres, bueno, porque yo estás lejos, ni pensás por lo que veo. Okay. ¿Podrían adherirse a aquello del edicto y de poner una hora para los chicos para que no se amanezcan por las calles o no? Yo no estoy tan de acuerdo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que, por ejemplo, los chicos, como en mi época famosa, ¿verdad? No hacen tantos años, pero hasta la 1 a las 2 hay una tranquilidad que uno tiene, hasta las 2 diría yo. Pero hasta las 5 amanecer. Bueno, entonces sí estás de acuerdo. Sí, a favor de eso sí. Ah. Pero no como una especie de dicto, ¿verdad? Sino una especie de conciencia de los papás. Pero yo creo que los mismos adolescentes piden a gritos. A ver, parece que el ingeniero sí, ¿no? Yo creo que, no sé si los adolescentes piden a gritos, pero los padres son los que no piden a gritos. Porque muchos se desentienden, entonces quieren que el gobierno tome una determinación. Y evidentemente una determinación del gobierno ayuda mucho a que los padres cumplan su porque papel. Porque hay padres, ¿verdad? Que porque no pueden. No pueden porque los chicos salen luego a las 12 de la noche, se malacostumbran. Entonces, si hay una restricción, digamos que los días feriados hasta las 2, bueno, tendrán que salir antes. Pero yo digo por los adolescentes, porque me doy cuenta, ellos mismos dicen, ¿para qué vamos a ir temprano si no hay baile? Empiezan a las 2 a la 1, entonces no creo que se ofendan ellos, van a estar encantados. Cierto. El hecho de que amanezca y que no llegue el hijo es tremendo. Pero es lindo tener la edad de acompañar al hijo también a las fiestas. Ah, sí. ¿Vos tenés hijos? Yo la verdad que mi hija no me lo permite por ahora. A mí tampoco. Pero dentro de un año, después de los 15 de ella, sí. Bueno, hay gente que canta en fiestas. Y cante, nos pone románticos y nos divierte, nos hacen bailar. Vamos a presentar a los Alfonso. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Muchísimas gracias, realmente gracias. Es un placer. ¿Están trabajando mucho? Gracias a Dios. ¿Muchos proyectos? Tenemos muchos proyectos. Bueno, primero nos escuchamos cantar y después hablamos de los proyectos. ¿Qué nos van a hacer? Ojalá que llueva café, de Juan Luis. Juan Luis Guerra, me encanta. Caiga un aguacero de yuca y té, del
cielo una cabina de queso blanco, al sur una montaña de velo y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café, ojalá que llueva café en el campo, reinar un alto cero en trigo y maigüey, bajar por la colina de y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 ojalá el otoño en vez de hoja seca vista mi cosecha y písale, sembra una llanura de batata y fresa, ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo y que le vaya bien a todos nuestros agricultores. Gracias. Que vendan todo, que no haya más frío, para que todo resulte. Bueno, cuéntenme ustedes qué está pasando con los Alfonso en nuestro país. Y tenemos, gracias a varios proyectos, estamos viajando el 9 de septiembre en España, donde estaríamos un programa televisivo allá. Y luego estamos en Alemania un 16 días en una fiesta que se hace de día ahí en Nuremberg. Sí, sí, sí. Lo volvemos para octubre en nuestro país. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué gira se van a hacer! ¿Y la hermanita canta con ustedes? Y ya entró la hermanita y sin la hermana ya no podemos cantar, así que... Ya la extrañan. Adelante, Rosa María. Rosa María. Hola, ¿cómo estás? Rosa, ¿cómo estás? ¡La vamos a escuchar! Así es. Voy a hacer un tema con ellos. Vamos a ponerlo un poco romántico. ¿Sí? ¿Y cómo se portan los hermanos? ¿Te cuidan? Bien, bien, súper. ¿Celosos son? Sí, bastante celosos. Ay, no me digas. Sí. ¿Vos tenés soltera, casada, qué sé? No, soy soltera. Entonces te cuidan, son de terror, ¿eh? Sí, ¿se ponen celosos del hermano ustedes? Sí, un poquito. Un poquito, a menos que deben ser. Cantanos. Así es, gracias. Desde que te has marchado, mis manos tienen frío por no tener tus manos. Desde que tú te has ido, desde que me has dejado, yo solo soy la sombra que tú has amado. Y en mi jardín pequeño de sueños y esperanza hay un dolor en mi amor, sin ti no tengo nada. Hay un dolor en mi amor, sin ti no tengo nada. Desde que me he quedado en
esta casa nuestra. Sé que me falta algo. No sé si es el aire, no sé si es la luz, pero cuando miro amor, sé que me faltas tú. Pero cuando miro amor, sé que me faltas tú. ¿Verdad ese tema? José Luis Perales. Creo nos canta. Sí, canta Mocedades. Mocedades eran. Ah, ella dice, creo que sí. ¿Cuántos años tenés? Tengo 22 años. Claro, soy una niña. Yo me acuerdo de viejazos José Luis Perales. Cantan lindo, muy lindo. Muchas gracias. Hacen fiestas privadas y todo, ¿no? Hacemos. Bueno. Fiesta privada, cumpleaños, todo. Que se les cumpla todo, que la gira le vaya muy bien. Muchas gracias. Sí, gracias por venir. Gracias a los Alfonso. Le hacemos un aplauso y Paola le hace entrega de la P. A ver, a Rosa María. Bueno, está bien, Paola, está bien. Al mayor. Al director del grupo. Al director y al hermano mayor del sí, grupo. Muy bien. Yo les puedo contar algo que a vos con 22 años todavía no. Pero a mí, por ejemplo, me va a venir muy, ¿sí? muy bien. Así que les paso a contar. En el Gran Hotel del Paraguay se realizó el lanzamiento de B21 Bioenergetic Antiarrugas Extremo, yo no sé si estoy en el caso extremo, para el rostro y contorno de labios. Con este producto, Orlan da a la mujer la posibilidad de recobrar aspectos de su radiante juventud. ¿Te imaginas volver a los 22 como vos? ¡Qué lindo! Este producto le pone a su alcance la Gioconda del grupo Mona Lisa. ¡Qué lindo, Claudio! ¡Qué lindo! Pero si a vos no te hace falta, Pelusa. No me hace falta, Rosa María. Vos quedate a vivir conmigo y me decís todos los días eso. Bueno. Gracias a los Alfonso, la Televisión Nacional, como siempre, marca su marca. ¡Pelusa ya! Chico, qué enternecedor, qué linda novia, qué galán. Sherwin, sí, qué casamiento, qué parejita. Bueno, ya estamos listos para este tercer juego de la noche, Pablo, en el cual conoceremos al ganador de este noveno programa de Pelusa Jay, que reparte este juego 30 puntos, ¿sí? Correcto, Luis, que se llevará $1,000 en electrodomésticos Mida. Muy bien, sí. Que representa Láser Import y distribuye González Jiménez y compañía.
Así es, Pablo, y ya estamos prestos para empezar. Así que los participantes, por favor, adelante. Vamos a explicar el juego rápidamente, así que tomen posición, adelante nomás. Muy bien, ya estamos aquí y vamos a explicar en qué consiste el juego. Aquí tenemos unos recipientes con las alianzas correspondientes escondidas y nuestra sorpresita, que son los gerbos, Pablo. Los gerbos, Luis. Así es. Y cada participante deberá buscar una alianza, mostrarla a la cámara, eso lo tenía que decir vos. Perfecto. E ir y llevarlo hasta el bol correspondiente allá, Pablo. Así es, Luis, ¿qué le parece, Platón, si ya comenzamos este juego? Me parece muy bien, hay un minuto y aquí se define todo, Luis y Pablo. A controlar bien, Pablito, a controlar bien, Luisito. Vamos. Empieza el último juego, atención, 1, 2 y 3. ¡Pelusa! Muy bien. ¡Vamos, vamos, Carlos! Ya empezó el primero, dale, dale, dale. Una ahí alianza, por eso hay que mostrar a la cámara. Hay que mostrar a la cámara, vuelta, vuelta, vuelta. No, 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 no. Hay que mostrar a la cámara, vamos. Vamos. Correcto, vamos. Vamos a dejar pasar. Hay que mostrar a la cámara cada alianza, sí. Hay que mostrar a la cámara. Vamos, vamos. Muy bien. Ahí tiene la cámara, acá adelante, ahí adelante. Oscar, ahí adelante, muestre. Hay que mostrar a la cámara, vamos. Quedan 30 segundos, fuerza, chicos, vamos. A la cámara, segundos, a la cámara, ahí está, chico, muy bien, Oscar. Adelante, está la cámara, muestren la cámara. Correcto, este juego costa. Muy bien. Costa de 30 puntos este juego, definitorio, vamos, vamos. Muy bien, bien, Carlos, vamos, ahí adelante, mostrarán. Ahí adelante, segundos. Cuidado con los ratones, perdón, con los gerbos. A mostrar ahí. Vamos, hombre, lleve los animalitos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! No. Ese último no vale, Pablo. Este me lo llevo para casa. A ver si algún día me toca. Muy pronto me contaron. No, sí, no, terminó. Muy rápido, permiso. Vamos a llevar adelante la mesa, permiso. ¿Quién tiene más alianzas? Vamos a ver quién es. Muy bien, ahí está. Adelante. Bueno. Tomen cada uno su color, por favor, los participantes. ¿Cómo se fue? Mirtita. Vení, Mariana, acá. Bueno. Dale, empecemos. ¿Dónde empezamos? Rápido. Muy bien, vamos a empezar con Carlos. 1, 2, 3, 4. Vamos bien, escribana. 5, 6. Muy bien, Carlos, con 6. Muy bien. Ok, ver, vamos Mirta. Con Mirta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, hasta ahora empate, Pelusa. Hasta ahora empate, a ver qué pasa por aquí. Bueno, señora Pelusa, permiso. Vamos a empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, Mariana, ¿no? 7. 7, Mariana, vamos. Y a Oscarcito, ¿cómo? Vamos, Oscarcito, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un empate. Vamos al puntaje ahora. Vamos al puntaje. Muy bien, vamos a... No, pero hay una... Ah, claro, sí, está bien. Claro. Disculpe. Ahí vamos a saber qué pasa. Muy bien. Teníamos entonces a Mariana con 30. Muy bien. Y a Oscar. Oscar con 30. ¿Y ahora? Muy bien. Realiza Oscar con 40 puntos. Así es. Oscar ganó con 40 puntos. Me di cuenta yo no me di cuenta que ganó. Escribana también. Ganaste los $1,000, ¿estás contento? Contentísimo. ¿Qué querés de electrodomésticos? Y... Todo. Todo. ¿Tenés tele? Una cocina, una ladera, no. Lo que venga. Está nervioso. Mira, esto es para vos. Vas a ir. Muy a bien. A felicidades, tenés $1,000 electrodomésticos y podés llegar a ganar un auto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por competir, chicos. ¿Qué les parece si hacemos el sorteo de los participantes? Vamos a hacer el sorteo, bueno. Ahí viene. Cada vez más. La señora escribana, Luis. Mirá la rueda. Se está doblando todo. Está muy pesado esto, por eso se ve. Bueno. Habrá alguien de acá. A revolver, chicos. Pelusa, acá estoy con la escribana Di Martino. A controlar los nombres. Exactamente, ¿verdad? Muy bien. Vamos, vamos, vamos.
Pablo. Vamos, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. A ver, Pablo. ¿Ya? ¿Quién es usted, señora Pelusa? Clara Núñez Escribana. Clara Núñez. ¿Puede jugar? Sí. Puede jugar, Clara, muy bien. ¿Puede jugar? Por favor, vamos. Sí. A la una, a la dos y a las tres. A ver quién es el segundo participante. Pelusa. Gloria de Santa Cruz. Me suena, Gloria. Gloria Morínigo, Gloria Santa Cruz está bien. ¿Puede jugar Gloria Santa Cruz? Sí. Muy bien, puede jugar. Vamos, ¿sabes? Por el tercero. Uno, dos, tres. ¿Quién va a ser, señora Pelusa? Muchas gracias, señor Pablo. Mario Santa Cruz. ¿El hermano de Roque? ¿Qué será? ¿Qué será de la Gloria que va a jugar? Vamos, uno, el último, dos, tres. A ver, a ver. Carlos López, este sí me parece que ya está. Carlos López a mí me suena. Está, ¿verdad? No puede jugar. No puede concursar, vamos, cartita. El último, vamos. A la una, a las dos y a las tres. Sí, ya sé. Héctor Hernán Escurra. Está bien, yo a mí no me suena eso. Vamos rápido, el último. Ahí está, último. Ya estamos los cuatro. Ah, ya están los cuatro. Ya están los cuatro. Ya están los cuatro, ya están los cuatro, Pelusa. Ya está perfecto, son los cuatro participantes de la semana que viene. Ahora vamos a ir al material. Al BTR, el ganador del programa número 8, Adriana López, con 30 puntos. Ya retiró su premio de $1,000 en electrodomésticos de Midas, que representa la Serimport y distribuye González Jiménez y compañía. Contentísima con todos los electrodomésticos. Ay, me largan. En el próximo bloque van a competir nuestros invitados. Jugarán la señora Adela Mercado, el ingeniero Rubén Dumont, Margarita Morselli y Cayo Pedretti. Nos vamos a divertir, vamos a saber quién gana el millón y medio de guaraníes. Gracias, Escribana. Muchas gracias. La Televisión Nacional marca su marca. ¡Pelusa ya! La ganadora del octavo programa del ciclo de Pelusa Ya, Adriana López, recibió su premio consistente en $1,000 en electrodomésticos de la marca Midas, que representa Láser Import y distribuye González Jiménez y compañía. Así, Pelusa Ya cumple con sus participantes. Arranca el octavo y último bloque del noveno programa de Pelusa Ya. El último bloque donde juegan nuestros invitados, pero primero queremos ir a la entrega del millón y medio de guaraníes de la semana pasada, donde estuvimos con el Pelusa Bus, la señora Lisa Abogado, y entregamos la donación al hogar Don Bosco Roga. Realmente con mucha alegría han recibido esta platita, una entidad creada por los salesianos y cobija a menores en situación de alto riesgo, a los niños en la calle. Las personas que quieran colaborar con esta entidad pueden llamar al 443957, 448422. Desde 10.000 guaraníes pueden hacer los aportes, y ustedes saben que aportando 10.000, que para muchos no es nada, están ayudando y mucho a la fundación, al hogar Don Bosco Roga. Muchas gracias de la manera que los recibieron y gracias a Lisa Bogado por jugar por ellos. Señores, ¿jugamos? Vamos a jugar. Repetinos, Adela, a todos por quién jugabas, para que nadie se olvide. Bueno, yo por Asoleu, por los niños con problemas de leucemia que están internados, esperando ansiosos ayuda de todos, ¿eh? Pero esta vez vamos a hacer un esfuerzo acá en tu programa, a ver si llevamos esa platita. Ojalá ganes. Niños con leucemia. ¿El señor? Por el Cuartel de la Victoria, ese grupo de veteranos de la Guerra del Chaco, que a quienes tanto debemos todos los paraguayos. Y que nos acordamos solamente el 12 de junio. Así es. Margarita. Por la Asociación Santa Lucía, la Escuela de Ciegos. Muy bien, ¿y el ingeniero Dumont? Para la Fundación Paipucú. ¿Quién va a
¡Qué buena coreografía! ¿Bailaban rock ustedes antes? Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a jugar. Por favor, ingenieros, en plural las señoras también. Van a jugar con nosotros hoy. Entonces, el ingeniero Rubén Dumont, Margarita Morselli, el ingeniero Cayo Pedretti, la señora Adela Mercado. Cada uno elegirá un globito, un color de globos. Y en dos minutos tienen que inflar la mayor cantidad de globos posible. El color que te gusta, Adela. Ingeniero, el azul. ¿Se pone acá? El azul. Ahí está, muy bien. Acá está la medida, nos muestra nuestro Arlequín, que son un payaso, un Arlequín, no sé. Bueno, ahí está. Platón, ¿das la voz de mando? Muy bien, señora. Luisito, vamos a ver si ayudamos ahí. Pablito, ¿está todo ok? Está todo ok, señor. Atención, Platón, que tenemos dos minutos, gente. A inflar globos. Uno, dos, tres. ¡Pelusa ya! A ver, vamos, Cayo, vamos. Vamos, señora Adela, vamos. Más grande, ingeniero, muy bien, ahí se infla bien los globos, ¿eh? Con las manos. Adela Mercado, haciendo honor a sus pulmones. Bajo el segundo. Muy chiquito el globo, Margarita, fuerza. Así es, Marga. Vamos. Vamos, señora, vamos. En la tarde es el problema. Más grande, vamos, señora Margarita, por favor, más grande. En dos dedos, ingeniero. Más o menos este tamaño. Ahí está, muy bien. Con serio problema, ingeniero Dumont. Parece que el ingeniero tiene problemas con el atado del globo. ¡Vamos, ingeniero! ¡Con ganas! Va empatado todo, ¿eh? Qué parejo está, ¿eh? Pablito, está parejo. ¡Vamos, ingeniero! ¡Haga honor al rally! ¡Haga honor a... No sé qué, pero haga honor. ¡No se peleen con el globo! ¡Bien! Se cumple el primer minuto y el primer globo del ingeniero Dumont. Este globero. ¿Cómo vamos allá, Pablo? ¿Cómo vamos por allá? Acá está todo bien, Luis. La señora acá está con casi con seis globos. Permiso. Vamos, Adela, fuerza, Cayo. Adela. Cayo también anda bien, ¿eh? Está por el quinto. Va bien, Cayo. Promete ser el ganador, ¿eh? Qué parejo está por tu zona, Pablito, ¿verdad? Sí, señor. Así es, Adela. Platón. Señora Adela anda bastante bien, ¿eh? ¿Cuánto resta, Platón? ¿Cuánto resta? Vamos, que quedan 25 segundos todavía. 25 segundos, Pelusa. Hay tiempo a inflar globos. Vamos, que quedan 15 segundos. Marga. Quedan 15 segundos. 15, falta. Vamos, Cayo, vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Estuvo bravo el tema de la inflada, ingeniero. No, la atada la inflada. La atada fue el problema. Una mano al ingeniero. Ya te dio. Yo se lo saqué y por eso. Bueno, empecemos a contar entonces, a ver. Bueno, señora Pelusa, vamos a contar. Acá el rojo, el señor Cayo. Vamos, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete, estuvo bien. Estuviste bien. Está bien, a ver la señora Margarita. Señora, a ver, vamos con el primero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Adela Mercado. Muy bien. La señora Adela. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Muy bien. No, este era del payaso. Ese era del payaso, me parece, tuyo, ¿verdad? No, era de ella. Era... No, si está con hilito acá, no. Payaso no quiere abrir nada. Justicia, el de ella, uno era chiquitito y el mío era todo grande. Era muy chico lo de Margarita. Sí, dijimos, Margarita. Si quiere volvemos a contar lo de Margarita Pelusa. O podemos ir a un empate a lo mejor. Realmente Margarita fue 9.5, Ya, puede haber un empate en 9. 9.5. Vamos con el ingeniero Dumont.
Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Bueno, vamos a hacer. Dice que vale por dos. Vale por dos lo que le costó el esfuerzo. Platón, ¿te parece si vamos a un empate entre las dos damas por el tamaño de los globos de Marga? Perfecto. Muy bien, empate entonces. Ahora hay que desempatar con cartas. Exactamente. Esto no terminó. Con cartas. ¿Dónde están nuestras cartas de desempate? A ver, ya viene Lorenita con las cartas. Para ver quién se lleva el millón y medio de guaraníes. A visión de finanzas les ha dado. Entonces, Margarita juega por el Hogar Santa Lucía. Adela por el Hospital de Clínica Niños y Niñas Leucémicos. Pelu, yo te doy otra sugerencia. ¿Por qué 750 para cada una de los? No podemos. El empate acá es el empate. Acá está la carta, señora Pelusa. Explíquele, explíquele. Bueno, acá hay cuatro cartas, ¿sí? Y nuestros invitados tendrán que elegir una. El invitado que elija la carta de mayor número gana. El de mayor número, bueno, una de las dos. Vamos a mezclar, Pablo. Mezclen porque se vio aquí. Adela, seguimos con las mujeres, Pelusa, ¿eh? ¿Viste cómo somos las mujeres? Realmente. Sin mostrarla, por favor. Guardala acá escondidita, sí. Hay que esconderla. A ver, Adela. Ahora, a ver. ¿A Margarita? ¡Gana Margarita! Tenía que ganar, ¿verdad? Yo te quise dar una opción. Yo te quise dar una opción. Viste, ella quería compartir, Adela, ¿viste? Pero no se podía. Igual ganaste, ¿verdad? Igual, igual. Señora Pelusa, acá está el cheque. Fabuloso. De visión de finanzas. Ahí está el cheque que vamos a ir a entregar al Hogar Santa Lucía nuevamente. ¿Te acordás que ya fuimos? Ya ganó una vez con Paola Germán. ¿Te acordás, Pelusa? Sí, me acuerdo. Qué contentos van a estar. Margarita, gracias por jugar. Entonces vamos a entregar la semana el cheque. Para vos, tía Olga. Bueno, para la tía Olga. Nosotros vamos a hacer entrega del recuerdo para cada uno de los invitados, como siempre, agradeciéndoles la buena voluntad, la onda, el venir, jugar, participar, contarnos sus cosas. Y mientras tanto, yo les recuerdo que los ganadores de cada programa en esta etapa tendrán la posibilidad de acceder en el programa número 14 al segundo automóvil Hyundai Atom Prime 0 kilómetro de Automotor Sociedad Anónima, y también podrán al final del ciclo ganar el fabuloso premio mayor de $50,000. ¡Qué premio! Ese autito rojo se va a ir a fin de año los $50,000 y el programa se terminó ahora. ¡Nos vamos! Hasta mañana a todos, hasta mañana al elenco, porque seguimos trabajando para ustedes dentro de 8 días. Con ganas, con fuerza, el sol sale para todos. Descansen en paz porque mañana será un día nuevo. Aquí la Televisión Nacional marca su marca. ¡Pelusa ya! Canta ya, juega ya, con nosotros ya. Bailando, ganando. Viene ya, llega ya, con nosotros está. Oh.
aquí las siguientes marcas. Telcel hace tu vida más fácil. San Marino, un placer para compartir. Quilmes, el sabor del encuentro. Y Mona Lisa, para su marca. Presentaron Pelusa ya, Pelusa ya.